María Marta Pizarro. Nací en Buenos Aires y viví en Buenos Aires algunos años. Mientras mis padres vivían en La Rioja, yo mantuve mis abuelos en Buenos Aires. Así que íbamos algunos años a la escuela en Buenos Aires, otros años a La Rioja, porque éramos varias mujeres y mi abuela materna les gustaba que nos fuéramos a quedar con ella. Después, terminando la escuela primaria, hice mi secundaria, una parte en Catamarca, en el Liceo de Señoritas, y después me gradué en La Rioja, en el Colegio Nacional Joaquín B. González. De La Rioja, decidí, porque había una comitiva que venía de Tucumán haciendo propaganda de las carreras universitarias, y yo me gustó la oferta que había para hacer enfermería, y porque había muy pocas enfermeras universitarias, era una carrera nueva, y yo me enganchó, me gustó y me fui a Tucumán. Ahí en Tucumán estuve 3 años. Y me recibí ahí. Después que me recibí, trabajé 1 año en La Rioja, y una compañera que había venido y que se había venido para San Juan, me invitó que viniera a San Juan. Había ahí en ese momento una oficina de la Oficina Sanitaria Panamericana. Entonces ahí yo empecé a trabajar y me dieron una beca para hacer 1 año de licenciatura en Chile. Así que me fui 1 año a hacer esa licenciatura en Chile y después volví a San Juan. Y bueno, ahí trabajé en San Juan hasta que vine a visitar una educadora sanitaria Godoy que había venido para acá, y que habíamos sido muy amigas y habíamos trabajado en San Juan. Entonces, en unas vacaciones mías, yo la vine a conocer. Y ahí conocí a Dina Tomio, y ella me invitó a venir a trabajar. Me ofreció. Yo me fui pensando que era un ofrecimiento así, de oportunidad, de que me había dicho porque me vio y me ofreció, pero no pensé. Después ella me llamó y me dijo, ya tenés el nombramiento. Y como la oferta era buena, porque me ofrecía hacerme cargo de la escuela de enfermería, que dependía del Consejo de Educación, y hacerme cargo de la parte de salud, que dependía de otra repartición. Me gustó la oferta y me vine. Así que bueno, ahí empecé a trabajar en los dos lugares. Acá durante ese tiempo, acá era chico, se podía, era fácil movilizarse. Así que, ahí trabajé. ¿Y ese encuentro con Felipe Zapag, cuándo lo tuvo? Él me llamó para decirme si realmente estaba con ganas de hacer, que ellos iban a aceptar de que yo trabajara en los dos lugares, si estaba yo dispuesta a hacerlo. ¿Quién lo llamó? ¿Eh? ¿Quién la llamó? El gobernador, el don Felipe. Él tenía un trato muy, muy familiar con toda la gente nueva que venía. Yo me acuerdo que él era una muy buena persona. Me trató muy bien y me ofreció, no puso ningún inconveniente. Una vez tuve un inconveniente cuando cambió en una de esas revoluciones, que tomaron los militares, me llamaron y lo primero que hicieron era preguntarme por qué tenía 2 trabajos en la misma provincia. Entonces yo le dije que porque era necesario, porque en ese momento no había otra enfermera universitaria que pudiera manejar esas cosas y que me lo habían ofrecido. No me dijeron nada. Dijo que no les parecía bien, pero no me tocaron, no me sacaron nada. Me dejaron trabajar en los dos lugares. Bueno, eso es lo que... ¿Y en Chile qué?
Hice una licenciatura en salud pública. Nosotros acá en las escuelas universitarias teníamos poco estadística, poco esa materia, ¿no? Allá tenías mucha estadística, mucha investigación de ese tipo, así que me gustó eso. ¿Y recuerda nombres de algunos compañeros de la licenciatura en Chile, o profesores? No me acuerdo. Hugo Ben, Armijo. Hugo Ben, sí. Sí, Armijo. Me quisiera acordar de la enfermera que era. ¿Y acá en Neuquén entró a trabajar dónde? Entré a trabajar en el Consejo de Educación, que tenía una escuela, un local que estaba frente a lo que es la Plaza. La Plaza Joaquín B. González, al lado de la policía, eso que ahora es de la policía, pero antes eran casas, y ahí estaba la escuela. Y después, después en el Castro. El Castro en ese entonces tenía para acá sala de hombres, mujeres y la guardia, un espacio grande en el medio con árboles donde estacionaban el auto los médicos, y en el otro lado, sobre la Talé, sobre la Alderete, la otra calle, ahí estaba la maternidad y niños. Eran dos salas así grandes. Bueno, después todo eso fue cambiando a medida que pasó el tiempo, ¿no? Hablemos de la escuela de enfermería. Cuéntenos qué hacía, cómo la organizó. La escuela de enfermería, cuando yo vine, me dije, estaba a cargo un médico. El doctor Juan Carlos Pereira, me parece que se llamaba. Necesitaban enfermera, así que yo me voy, porque esto corresponde que lo maneje enfermería, y bueno, yo me quedé ahí. Empezamos haciendo la escuela de enfermería de auxiliares de 9 meses. Después nos parecía que ya había suficientes auxiliares y que podían mejorar la calidad, y pedimos al Consejo de Educación que nos pusiera el secundario hasta tercer año, se puso hasta tercer año, y después ya se puso con el secundario completo. Y bueno, ya pasó, apareció la escuela de enfermería en la universidad, y eso se dejó, porque esa era una formación así que surgió por la necesidad. ¿Nombre de compañeras de esa época y qué, los estudiantes de dónde venían? Los estudiantes se seleccionaban, los seleccionaba generalmente Salud Pública. Salud Pública tenía una enfermera que era Dina Tomio, que recorría toda la provincia, y ella traía de los hospitales del interior la gente para que se capacitara. Los becaban, les daban casa, comida y todo para que vinieran a capacitarse. Era gente, algunas mayores, que nunca habían tenido ningún tipo de formación. Y venía gente del interior, y había gente nueva que de acá, especialmente para el Castro, se buscaba gente nueva que venía, que empezaba, porque el Castro, cuando yo vine, tenía 20 camas de hombres y 20 de mujeres. Y después se fue creciendo, se fue aumentando todo, de los servicios. ¿Y compañera suya en ese momento? En la escuela teníamos a Marina Hernández, a Rosito Sachú, que es una enfermera que todavía vive en Buenos Aires. Marina Hernández, que falleció, Rosa Orrego de Aravena, que también falleció. Ellas estaban de antes, de cuando yo vine, ellas ya eran enfermeras docentes de ahí, de esa escuela. Nada más que tenían una formación distinta, ¿no? ¿Y
No me acuerdo qué más. ¿Y en el Castro, cómo era el día de trabajo tuyo en el Castro? ¿Qué hacía? En el Castro era, yo empecé entrevistando a toda la gente para conocer qué formación tenían y así charlando con la gente, porque al principio ellas dicen que habían tenido una mala experiencia porque habían puesto una jefa una vez y habían tenido una mala experiencia, se habían disgustado y habían sido maltratadas, qué sé yo. Así que empecé yo entrevistándolas y conversándolas, averiguándoles qué formación tenían, cuánto tiempo había. La gente tenía muy poca formación, pero quería mucho el hospital y quería mucho la tarea que hacían. Trataban muy bien a la gente. Era una gente con un cariño especial por lo que hacían. A mí eso me llamó mucho la atención, porque a pesar de que no tenían conocimientos específicos de enfermería, eran muy buenas personas y atendían muy bien, con mucho cariño, con mucha dedicación a la gente. A mí eso me llamó muchísimo la atención, me conmovía mucho que fueran así, porque era gente que no sabe, que tenía poca preparación y eran muy dóciles. Nunca tuve un problema que se rebelaran ante las imposiciones de los cambios que hacíamos, porque esto ya no se va a llevar más así, ahora lo vamos a hacer de esta forma, en vez de llevar la jeringa en la mano, vamos a llevarla en una... Es decir, todas esas cosas que se fueron cambiando para ellos, ellos lo aceptaban muy bien. Fue gente muy dócil, muy buena, y les gustaba muchísimo trabajar por el hospital. Eran muy buenas con la gente que venía del interior. Ellos no solamente decían, le duele el estómago, está con vómito. No tiene zapatos, no tiene zapatillas, no tiene alpargatas, no tiene ropa. Busquémosle una camisa. Es decir, se preocupaban por todo el aspecto del que se internaba. El personal era muy humano, muy humano. Tal vez no tenía preparación científica, pero tenía mucho corazón con la gente. Eran muy buenos. ¿Y qué le impresionó a usted de ella tenía experiencia, del trabajo en Neuquén? Que cuando comparaba, veía lo que estaba haciendo y lo que había hecho. ¿Notaba diferencias? Sí, notaba la diferencia de que acá todo había que empezar y había que ir implantándolo. Por ejemplo, acá no tenían servicio de esterilización, es decir, hervían todo. Nosotros terminamos con autoclaves empotrados en la pared y cosas que... cuando yo me retiré había un servicio de esterilización, no era que hervías en ollita la jeringa. Es decir, se fue avanzando mucho y el hospital fue creciendo para mejor, siempre evolucionó bien. Y la gente fue capacitándose también. ¿Y su relación con otros médicos, con los médicos? Y los... Fue muy buena, siempre tuve muy buena relación. Los médicos fueron siempre muy respetuosos, nunca intervenían en decir quiero este enfermero, quiero esto, no, no. Además la gente era buenísima también, había muy buena relación con los médicos. Nunca tuvimos problemas, nunca hubo una pelea o una discusión con algún médico de mal trato, nunca nada, no. ¿Y con las autoridades? Tampoco, no, nunca. No hicimos nunca ninguna huelga, ni retiro, ni ninguna de esas cosas. Nunca hicimos, no hubo necesidad. Es decir, a mí me da la impresión que fuimos siempre mejorando, avanzando. En todos los aspectos. La gente que estaba en el hospital grande hizo los cursos de enfermería, aunque sea de 9 meses, pero se capacitaban y querían ir. Y era gente grande, que le costaba hasta terminar en la escuela nocturna, la primaria en la noche, para poder prepararse en la enfermería. Tenían muy buena voluntad. ¿Y usted iba al interior? No, yo no iba al interior. Yo algunas veces iba, me pedían que fuera cuando era para recolectar la gente para que venga a hacer el curso. De los otros hospitales, la gente mayor, que ya estaba nombrada en los hospitales, venía a hacer el curso de auxiliares, venía a capacitarse.
Entonces me llevaban a mí para tomarles un examen, ver cuál era la que estaba mejor preparada con la enseñanza básica de primaria. Y entonces íbamos así, pero una vez al año habré ido, y no todos los años tampoco, a traer gente de los hospitales del interior, a elegir la gente para que venga a capacitarse. ¿Y con las autoridades del ministerio se reunía de vez en cuando? Sí, sí, yo me veía mucho con Lina Tomio, que era la enfermera que estaba... Me llevé también muy bien con ella, nunca tuvimos... ¿Está fallecida ella? Sí, está fallecida, sí. ¿Y aparte con ella, con alguna otra persona? Y con Marta... Ay, no me va a acordar el nombre. Y acá la que está acá y que conoce mucho es Alba Churradín. No sé si ustedes se han conectado con ella. No. Alba Churradín de Ortega, ella se casó después con un médico. Ella ha trabajado mucho en enfermería. Cuando yo vine, ella era una enfermera joven y empezamos a trabajar y ella trabajó. Después ella estuvo a cargo de la Escuela de Enfermería de acá de la Universidad del Comahue. Y ella trabajó mucho, hizo mucho también ella por la enfermería acá. Inclusive ella todavía está activa, no sé si estará en alguna... organización de enfermería todavía. Con Dalbás, que era autoridad, llegó a ser vicegobernador. ¿Del Vaz? No, yo solamente de nombre y haberlo visto algunas veces. Yo no. ¿Y con Felipe volvió a verse alguna vez? No, no, con don Felipe no. Aparte de haberlo encontrado alguna vez en la calle, no. No. No así de trabajo. Él salía a caminar y a veces nos hemos encontrado en la calle, pero salía a caminar muy temprano y nosotros entrábamos al hospital a las 6 de la mañana. Y a veces nos hemos encontrado con él en la calle, él caminaba, especialmente en el verano. Saludaba muy amable, era muy amable él. Sí, era muy buena persona. Y... Las épocas de la dictadura, los golpes militares, ¿cómo los vivió? Bien, es decir, a mí los militares, la única vez, una sola vez, que no me acuerdo en cuál de estos, en los últimos debe haber sido, me llamaron para preguntarme por qué yo estaba beneficiada con doble empleo. Entonces yo le dije que cuando yo había venido era necesario. Y después, bueno, ya había adquirido mis años de antigüedad en esas dos tareas y que las podía hacer, así que, porque era una actividad, era docente. Entonces no me dijeron nada, no me preguntaron eso y nunca me objetaron más, ni me hicieron problema, ni me quitaron, ni me dijeron nada, no, nunca. Ni me obligaron a dejar de hacer algo que estaba haciendo, no. Por suerte, no tuve ese problema yo. ¿Y usted su mirada de lo que fue la experiencia neuquina en su formación? ¿Qué balance hace? ¿Qué reflexiona? A mí me dejó una reflexión humana. Tuve que conocer mucha gente. Encontré gente buenísima, muy buena gente. Gente sencilla pero muy sincera. No ha habido esas cosas así de que uno tiene que cuidarse de los manejos. No he tenido en mi carrera durante todos estos años de acá nada de eso. No ha habido esas cosas para mí. En la parte de enfermería tampoco ha sido. Después han ido viniendo enfermeras universitarias, se fue ampliando, vinieron licenciadas en enfermería, pero nunca hubo así boicoteadas o cosas así que se vayan a hacer. No me ha pasado eso a mí. No lo he vivido, ni lo he visto. ¿Y usted rearmó su vida acá en Neuquén?
Sí, yo estaba casada, tenía ya mi hijo, lo había dejado con mi madre, mi hijo era chico, y con mi hermana, que se hizo cargo de su sobrino cuando yo me vine para acá. Tenía 8 meses, creo, mi hijo, ¿no? Cuando yo me vine. Y bueno, y después se vino, después vino mi marido y ya nos quedamos acá. Se hizo neuquina. Sí, me hice neuquina y nacieron 2 neuquinas, así que ya me quedé. Y me trató muy bien Neuquén, es decir, no. Incluso cuando yo vine, este barrio no existía. Y Dina Tomio me llevó a vivienda y me hizo anotar y me hizo para que yo tuviera acá una vivienda. Así que ya me quedé acá, me instalé, me quedé. ¿Y su mirada sobre ese sistema que se armó? ¿Qué diferencia veía con lo que había visto? No, o sea, mejoró muchísimo la calidad y la forma en que se manejaban las cosas. Es decir, cuando yo vine todo era empírico, no había casi gente de formación. Fue siempre creciendo, después vino la época de los residentes, de todo. Siempre fue creciendo Neuquén. ¿Por qué se hizo en Neuquén? ¿Eh? ¿Por qué se hizo eso en Neuquén? Y yo pienso que por la gente que manejó, la doctora Moreno, el doctor Perrone, ellos sembraron. Sembraron y fueron poniendo. Después Loren, Pellín, todos estos médicos que se dedicaban mucho a la parte de... No fomentaban lo privado, fomentaban el sistema de salud. Ellos eran fanáticos de eso. Y trabajaban muy a conciencia. Pienso que esa mística por el trabajo de la salud pública lo fueron transmitiendo en toda la repartición. ¿Se construyó mística? Sí. ¿Mucha? ¿A qué punto se construía mística? ¿Eh? ¿Cómo veía esa mística usted? Y yo veía porque ellos se dedicaban a eso, no era que ellos estaban pensando en la parte privada. Venían y venían a trabajar y mejorar, siempre perfeccionar el hospital. ¿Y en usted la mística? ¿Cómo se transmitía la mística? ¿Cómo se vivenciaba? Y porque uno quería siempre lo mejor, veía para perfeccionar siempre. Después apareció la escuela universitaria de Neuquén, es decir, y todo era gente que había trabajado en salud y que estaba buscando ese perfeccionamiento, ¿no? Buscando de que la cosa mejorara en calidad. Y a mí me parecía eso así, que era bueno, siempre era la mística esa, nada de la especulación de a ver cuánto vamos a ganar. Nadie pensaba en eso, no era la renta lo que se buscaba, era la salud, que la población que tuviera el mejor servicio. Campañas de vacunación, todo. ¿Y el apoyo político que tenían? Claro, sí, sí. ¿Era sí. fuerte? Sí, siempre fue. Y en la parte de educación también. Yo me acuerdo que en la escuela de enfermería, que era chica, enseguida quisieron hacerla. Ya que cuando yo empecé era de la escuela primaria. Después se pidió tercer año. Después dependíamos de educación. Y después ya querían con la secundaria completa. Es decir, iban todos tratando de mejorar, de progresar. Era con mucho espíritu de superación. Yo estoy muy agradecida de Neuquén, es decir, Neuquén fue para mí un lugar como decir, llegué a la meta y me quedé y cumplí lo que yo quería hacer y me sentí bien, me sentí gratificada, reconocida. Y a gusto, me sentí a gusto, me sentí bien.
Thank you.